Los docentes y directivos de la normal superior regresaron a labores el pasado martes 10 de enero. Al estar en la institución se enteraron que parte de los árboles que estaban en predio del colegio fueron talados. Para la comunidad educativa de la Normal Superior fue una sorpresa, ya que en ningún momento se tuvo en cuenta o se les consultó sobre el corte de los árboles en predio de dicha institución, y más aún que el talado se realizó cuando no había nadie en el colegio. Yo estaba en mi apartamento y recibí un video y una llamada de un docente donde me manifiesta que están haciendo una tala de árboles el día lunes y que si yo tenía conocimiento había autorizado. Efectivamente yo le contesto al docente de que yo no tengo conocimiento de nada, que no sé de qué me está hablando, entonces me manda un video en donde me dice que, que están talando los árboles de comprados con linderos de la normal. Yo no tenía conocimiento de nada, o sea, no, para mí fue una sorpresa muy grande. Eh, ya después al día martes ya hablo con, ya me comunico con doña lorela de la planeación y con el alcalde y el alcalde sí me manifiesta que era con un permiso que él había dado para... Para hacer ese proceso. Aquí lo que pasó fue un, una falta de comunicación, o sea, debieron de haber socializado, hacer como, como, como una ambientación ante la, ante la comunidad educativa para, que, para hacer como un proceso bien adecuado: si eso se podría hacer, no se podría hacer, y qué daños y qué, y qué, y qué beneficios también podríamos tener por el, por el suceso que, está, que están haciendo. Y como yo no tenía conocimiento de que a cortar los árboles, yo no puedo decir con qué intención, porque ya sería hablar de supuestos. Para los docentes de la Normal Superior fue un atentado incluso en contra de los valores que se promueven desde el colegio, como el cuidado y protección del medio ambiente. Entonces es encontrarnos, pues, primero como con un dolor, un dolor muy profundo, porque, pues, eh, digamos que, que nosotros mmm, simplemente estamos eh, protegiendo, cuidando eh, una, una, unos niños, una comunidad educativa, y entonces pues llegaría a encontrar de que ni siquiera, ni siquiera teníamos eh, razón de por qué por qué se hizo esto, pues encontrar un espacio completamente desolado, un espacio vacío, un espacio que nos... nos, 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 nos lo tuvimos tantos años eh, porque incluso pues mis compañeras que llevan un poquito más de tiempo ya dicen nosotros ayudamos a sembrar esos árboles la, con los niños de ese entonces, con la comunidad y encontrar lo que nos hemos encontrado entonces pues realmente es, es para manifestarlo, pues no nos podemos quedar callados ante esta situación, porque es como comunidad educativa que lo estamos lo estamos manifestando. Además, manifiestan los docentes que los árboles cumplían una función de cerco vivo que deja a los niños de la básica primaria sin esta protección natural. Digamos, uno como usuario particular eh, va y corta algún árbol pues, digamos, en, 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 en su casa, en su predio, en su finca, y se presentan miles pues, de, de trabas, miles de inconsistencias, miles de dificultades. Y en ese momento, pues, eh, digamos, como para beneficiarse un tercero, llegamos y de la noche a la mañana nuestros árboles no están. Es como cuando a vos te digamos, llegan a tu casa y en el patio el vecino hace fiesta. Eso, lo, eso es lo que pasó en este momento. Ahora, ¿dónde están los árboles? ¿Dónde está la madera? Eh, digamos que nos van a hacer un cerco. Y entonces, ¿será que con ese cerco eh, sí que ha reparado el daño ambiental que se hace? Entonces, ese es el llamado. Buscamos, pues, como ayuda, porque sinceramente eh, en ese momento nos encontramos maniatados porque no se ha tenido conocimiento absolutamente de nada el porqué de la situación y con permiso o autorización también como de, de parte de qué. Para los docentes de la comunidad educativa de la normal superior hay varias inconsistencias sobre la tala de los árboles, ya que no hay quien responda por los actos y la administración no da respuestas claras. En este caso como indignante de que de que lo hayan hecho incluso en días en que no estábamos presentes, en que eh, reclamamos, eh, est hemos estado reclamando, no encontramos por qué lo hicieron eh, por qué, pues si sí, sí tienen unos permisos ambientales, por qué no nos no pues, no, no los suministran a quien eh, sensibilizaron eh, entendemos que los linderos, por eso se llaman linderos, porque es de dos, de dos administradores de dos propietarios, entonces por que eh, se hizo en tiempo en que la comunidad educativa no estaba presente para poder hacer la reclamación. Ayer vinieron los funcionarios de planeación, ellos nos dan unas explicaciones que, pues, no, 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 pues, no son coherentes. O sea, porque pues, ¿por nos dicen que, era que los árboles eran inservibles, pues, eso, eso, eso no es una decisión que, que se tenga que tomar que lo tenga que tomar una sola persona la decisión, pues hay que, hay que socializar, hay que sensibilizar, hay que mostrar por qué son inservibles. Además, pues otro otro impacto es, pues si los pertenecen a nosotros, ni siquiera tenemos evidencia de dónde están los árboles, los árboles eh, eh, cortados, porque la madera no está. Sabemos que el daño ya está hecho, el impacto ya está generado, pero, pero pues sí es para que no suceda también en otras partes y porque también pues todo nuestro otro entorno está, está delimitado precisamente por, 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 por árboles. Entonces, pues para que no lleguemos tampoco un día de estos si y encontremos que toda nuestra institución está talada. Entonces, es pues como la, la el sentir que tenemos y que obviamente pues no nos podemos eh, quedar callados ante semejante para nosotros si es un, un desastre ambiental si es un impacto pues ambiental muy grande los directivos y docentes manifestaron que la secretaría de planeación de sonson estuvo en el colegio Dónde dieron las razones del corte de los árboles. Por ello, Sonson Son TV Noticias consultó con el secretario de Planeación Municipal, Camilo Montoya, vía WhatsApp, para dar a conocer su versión. Pero al igual que en otras ocasiones, el funcionario público no dio respuesta a este medio de comunicación. Sonson Son TV Noticias quería saber si dicha dependencia autorizó la tala de los árboles, si fue quien autorizó, bajo qué criterios lo hicieron. ¿Por qué no socializaron el corte de los árboles con la comunidad educativa? ¿Acaso la Secretaría de Planeación tiene funciones ambientales? Pero ante la nula respuesta de la dependencia por ahora no se tendrán respuesta a dichas preguntas. Nuevamente Sonson TV Noticias aclara que tiene los micrófonos abiertos para dar a conocer a los Sonsoneños todas las versiones de esta y otras noticias.